Buenos días, estudiantes. Les doy la bienvenida. Buenos días, Miss. Buenos días, mi niño. 18 de febrero del 2021. Los invito a la oración de la mañana. Muy buenos días. Un abrazo. Bendiciones para todos. Buenos días. Prendan sus cámaras. Buenos días, mi niña. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, mi niño. Por favor, va entrando, va prendiendo la cámara. Los invito a la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este mes pues es dedicado al mes de la presentación del Señor. Dios es presentado a todas las naciones. Las intenciones del día de hoy son para que Dios ilumine a los científicos, a los gobernantes de las naciones para seguir combatiendo la pandemia que sufre la humanidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por incremento de las vocaciones religiosas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el bienestar de nuestra familia, especialmente aquellas que pasan por pruebas y dificultades, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración y como todos los días, pues los invito a que pongan su intención en manos de Dios, agachen su cabecita, cierren sus ojos en este momento. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. El tema de hoy es el tema 12. No aceptes malos consejos. No te dejes sugestionar por palabras de desaliento. Siempre existe una solución para cualquier problema, por más complejo y difícil que nos parezca. El poder divino es que rige los universos. Está dentro de nosotros. Únete al pensamiento universal de la bondad, del amor y el vencerás todos los obstáculos. Escuchar consejos, pero nunca permitas que se conviertan en el control de tu vida. Eso no te hace ser un mal agradecido. Es simplemente estar alerta y saber en quién confiar. Si reemplazas tus ideas por las ideas, sobre todo, de quienes nunca han construido nada, siempre te arrepentirás. ¿A quién pues uno tiene que pedirles consejos? ¿A quién? Yo siempre se los he dicho. ¿A quién se los he dicho? Claro, a Dios y a sus padres, ¿no? Bien, bienaventurado, esta reflexión la tomé del Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. El Proverbio 16:3. Entonces yo siempre les digo que cuál es el mejor consejo que uno puede tener cuando uno tiene problemas. Yo ya se los he dicho siempre en clase, en la oración, es la oración, ¿verdad? Ese consejo siempre yo les hago que ustedes cierren sus ojos y pidan su petición. Pues por eso, porque el gran consejo que ustedes deben de tener, pues es de Dios. Dios habla, Él habla. ¿Ya? Pero siempre en oración. Esté limpio también y también puedes pedir también ese consejo a sus padres, ¿no?
Muy bien, entonces nos ayudan, pues yo les doy un gran consejo, pues aquí está nuestro Padre Nuestro, en donde Él nos dice todo, todo lo que hay en el universo, todo lo que nos hace cambiar nuestra vida. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Para que la Virgen María nos bendiga con su manto y nos proteja. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y para que la Virgen María bendiga hoy, este día y siempre, todos los días de nuestra vida, a cada momento, a cada instante, donde estemos, y coloquemos pues también a nuestros familiares en nuestra oración. Sagrada María, vuestro esclavo soy, Sagrada con María, vuestra licencia pasar este día. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal, que muera en pecado mortal. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Cada día tiene algo que le hace diferente al otro. Aprovecha al máximo. Feliz jueves. Voy a tomar lista. Así como dice ese consejo, todos los días es diferente, ¿no? Y cada que nosotros pues le pongamos siempre el color a la vida, ¿no? Vamos a ver. Por favor, al escuchar pues su apellido, diga presente. Adú. Presente, mis. Alvarado. Bendecía a mí, presente. Álvarez. Ya. Y le puso en el chat. Ya, gracias. Valdión. Valdión. Ahí está. Pasante. Pasante. Tampoco está. Bonoso. Presente en mí. Cabello. No está Cabello. Caicedo. Aquí sí está Caicedo. Ponga por el chat, por favor. Y ese micrófono, ya arreglarlo. Carpio. Bendecida a mí. Ariel. Está Ariel. Mis, no está Carriel. Castro. Santo Luis. Contreras. Presente, mis. García. Presente, mis. Lapo.
Presente Miss. Maldonado. Presente Miss. Martínez. Martínez, Dere, ¿qué pasó? Mejía. Bendecido, Miss. Mendoza. Presente, Miss. Miranda. Presente, Miss. Pérez. Pérez. Sí está, Miss Pérez. Déjame ver. Tiene la cámara y el micrófono apagado. Ah, sí, sí está. Pérez. Ya la presente. Vi. Había visto ya la fotito. Rodríguez. No, Rodríguez. Presente, Miss. Ruiz. Presente, Miss. Ahí sí. Sánchez. Presente, Miss. Villalba. Presente, Miss. Villón. Villón. Ya presente, aquí está. Villón, que te quedaste dormidito. Yagual. Presente, Miss. Magner. Esta mañana. No ha entrado nadie, están los 23. Vámonos a... ya, Dere. Ok. A ver, ¿quién tiene una adivinanza? Algo, hasta que yo ponga la diapositiva, porque sí la tengo, sino que está, se descargó. Yo, Miss. A ver, escucho. Aquí en el llano alto, en las ramas moras, y allí se esconde, se forma barra, todo lo que roba. Aarón Herrera José. A ver, pista, pista. Es de la primavera, es un animal. Ya. Vuelvo a repetir. La ardilla. Vuelvo sí, a repetir, correcto. Mija. Correcto. Sí, allá, la ardilla, muy bien. Okay. ¿Alguien más tiene otra adivinanza? Para empezar, pues, nuestra... Entonces tenemos también pues el repaso de esta semana, es de dar cumplimiento pues al artículo 208 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿no? Tenemos pues, hemos visto el uso de la J, ¿no? ¿Cuándo usamos la G? A ver, ayúdeme con esa lectura, Sánchez. ¿Cuándo usamos G? Las palabras que tienen la agrupación gen, ejemplo, gen, gentio, agente e imagen. Excepciones, berenjena, ajeno, jengibre. Los infinitos que terminan en ser, gir,
usar tijeras. Ejemplo, recoger, dirigir, contagiar y exagerar. Excepciones, tejer y crujir. Las palabras que terminan en you, yeah y no yeah. Ejemplo, sufragio, magia y... Neurología. Neurología. Muy bien, gracias. ¿Cuándo se escribe con J, Villalba? Los conjuntos de los verbos terminados en... Los conjuntos de los verbos terminados en cir, ejemplo. Conducir, conduje, las terminaciones, aje, eje, gero, gería. Ejemplo, carruaje, despeje, cajero, relejería, rol y di agua. Excepciones. Excepciones. Proteger, ligero. Ejemplo. Decir, dije, dijero, dijeron, dijimos. Entonces ya hemos visto, pues, tenemos que estar muy conscientes de tener bien definido, pues, cuando se utiliza G, en qué forma, pues, no, las palabras, y cuando utilizamos la J, ¿no? Y nos están hablando también de excepciones, así que tenemos que darnos cuenta. Y una de esas excepciones, ¿cuál es? Si que escribimos con G y que también es terminado en G, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál, quién me quiere decir esa excepción? Aquí está. Berenjena, jengibre. Muy bien, está muy atenta. Eso me gusta, que estén bien atentos, ¿no? Entonces, igual también tenemos en la J, hay excepciones que podíamos estar escribiéndolas con G, pero no es con G, sino es con J. Por ejemplo, ¿alguien me quiere decir alguien? Esas excepciones. Protege y ligero. Protege muy bien. Ligero. Eso es estar bien atento. Entonces, tenemos aquí los adverbios. Estamos haciendo un pequeño repasito. Los adverbios. ¿Qué son los adverbios? A ver, Lea Narcisa. Los adverbios son palabras que expresan circunstancia de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Los adverbios son palabras invariables, es decir, no tienen variación de género, persona o número. Los adverbios... Ya. Para ir rapidito, porque tenemos que hacer pues lo que es nuestro taller, ¿no? Esto es un repaso, pero tenemos que tener definido, reconocer e identificar cuando en una oración o en un párrafo que se les haya colocado estén y le esté pidiendo los adverbios. Cuando es de lugar, ¿cuáles son los adverbios? A ver. Aquí, ahí, de lugar, aquí, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro y fuera. Muy bien. Si yo les digo que en ese párrafo va a haber adverbio y que usted tiene que buscar los adverbios de tiempo, ¿cuáles serían las palabras que usted va a buscar? Ahora, luego, después, ayer, hoy mañana, entonces pronto, tarde. Muy bien. Y si yo ahí les coloco que usted tiene que buscar dentro de ese párrafo, adverbios de modo. A ver, ¿cuáles son las palabras? Bien, espacio. Muy bien. ¿Y de cantidad, cuál serían? Más, mucho, muy, bastante, demasiado, casi. Ya. ¿De afirmación? Sí, también. ¿De negación? No, tampoco. ¿De duda? Quizás, probablemente. Yo voy a decir una oración. Fue carnaval, pero no jugué.
¿Qué fue? ¿Qué adverbio yo coloqué? Negación. De negación. Muy bien, de negación. Muy bien. Muy bien. Entonces, igual así usted cuando encuentre pues una oración, un párrafo y le indique qué adverbio usted tiene que encontrar, pues tiene que tener bien reconocido, reconocer, identificar los adverbios, tanto de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, afirmación, negación y de duda. Aquí yo también pues les he puesto también los que son los prefijos que hemos visto y los que son más reconocidos, ¿no? Son los que significan también el significado, también se los coloqué. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de micro. ¿Qué significa micro? Usted tiene que saber, a ver, Adun, ¿qué significa micro? Igual, micro significa pequeño. Ya. Yeah. Y si yo le digo un ejemplo. Microscopio. Ya, muy bien. Entonces estar atento. También entonces vamos a encontrar también algunas de estas palabras y usted tiene que tener bien definido esto, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo le digo ante, ¿qué significa? Delante. Delante. Y si lo coloco delante de alguna palabra. Anteojos. 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 Entonces estamos haciendo nuestro repaso, vamos a hacer con el punto y coma cuando se utiliza la coma. A ver, ayúdeme con esto, Adun, ¿cuándo se utiliza la coma? Para separar los elementos de una numeración de más de una palabra que ya tiene coma. Muy bien, aquí ya tenemos un ejemplo. Mi abuelo era carpintero, mi padre soldado. Y mi tío fontanero. Muy bien, aquí podemos darnos cuenta cuándo se utilizó la coma. Ahora sí, Castro, que quiere leer. ¿Cuándo se utiliza también en otro ejemplo la coma, la punto y coma que diga? No puede leer Castro, está alzando la manito, pero no le escucho. Alvarado, lea, por favor. Cuando la oración es larga delante de las palabras, pero aunque sin embargo. Ejemplo, hizo el trabajo con esfuerzo y entusiasmo, pero el resultado no fue muy bueno. A ver, vamos con... Cabello no entró. Caicedo no puede hablar. A ver, Pérez, hágame el favor de leer. Pérez, prendan esas cámaras, por favor. ¿Cuál mes? Se les está bajando puntos. El punto y coma se utiliza para separar los elementos de una enumeración de más la palabra que ya tiene coma. Ejemplo, mi abuelo era carpintero. Vio, mijita, no está atenta. Yo ya voy por acá de la otra, la última. Vio que ustedes dejan esa computadora ahí, ese teléfono y no están. Estoy ayudando acá a mi hermano porque le están diciendo las notas y los deberes que le faltan. Entonces le estoy ayudando a él. Ay, por Dios. ¿Está sola? ¿Está sola en la casa? Sí, estoy con mi hermano. Ya, ok. Muy bien, era la última. A ver, vamos con la última. Para separar dos oraciones cuyos significados tienen relación. Ejemplo, he corrido durante una hora, estoy bastante cansado. Ya, pero esté más atenta, ¿no? Muy bien, entonces estamos haciendo nuestro repaso y tenemos también el uso de la S. A ver, Mejía, vamos con el uso de la S. Se escribe con S las palabras terminadas en CO que se derivan de otras que terminen en sol si posible. Ejemplo, extenso, extensión, confesor, confesión, previsión, previsivo, previsión,
visible, visión. También se escribe con S las palabras terminaciones de los adjetivos acabados en oso, osa, uso y usa. Ejemplo, hermoso, golosa y luso. Muy bien. A ver, me pone Caicedo, Álvarez, me ponen por el chat. Una palabra terminada en sor y también una palabra terminada en oso. A ver, vamos con ustedes. Ustedes tienen que hacer también. ¿Alguien más es el que no tiene? Necesito tener actividades. Hay 25, eran 23. ¿Quién entró, por favor? De los que estaban, ¿me pueden decir? Ha de ser porque tienen dos diapositivos. Ah, ya. Alvarado tiene doble positivo. Sí, ¿no? Sí, yo tengo doble positivo. Porque ya, entonces son... Ya, es que después pongo... Ya voy de nuevo con el listado. Pero yo creo que no ha entrado nadie más. Alguien no está. Bastante tampoco. Hay uno que está conectando, sí. Que dice ya. Vamos a ver quién se está conectando. No, son 25. No hay nadie que se está conectando. Bueno, sigamos, a ver, y yo les voy a preguntar, a ver, Billón, dime una palabra terminada en osa, que no sea la que están aquí. A ver, vamos, piensen, a ver otro. Hemos hecho ejercicio, no, que no estén ahí. Luminoso, no... mis. ¿Ah? ¿Y igual? Luminoso. Luminoso. Ya, a ver, una palabra terminada en tión. Menos la que está aquí. A ver, cualquiera. A ver, vamos, piensen que nosotros ya hicimos ejercicio. ¿Mande? Palabra en sión. Vamos, vamos. Eso ya lo hicimos. Ejercicio hemos hecho de eso. En Sion, una palabra. Tensión. Ya. Agresión. Agresión. Muy bien. Muy bien, mis niños. Entonces vamos con esto, ¿cuáles son las clases del sujeto? Tenemos que el sujeto es una oración que puede estar constituida por palabras, ¿no? Diversas clases de sustantivos, artículos, adjetivos y con funciones distintas. Entonces tenemos las clases, acuérdense siempre que para reconocer el núcleo del sujeto, ya tenemos que hacer el sujeto en sí, el sujeto, tenemos que hacerle siempre la pregunta al predicado, ¿no? Y el núcleo es la palabra más importante del sujeto. ¿Cómo la reconocemos? Es tapándola ya como que no estuviera, entonces se lee y entonces si no concuerda, pues no, la oración no está, no está bien, ¿no? Entonces, quiere decir que esa palabra es la que es el núcleo del sujeto, ¿no? Tiene que un solo núcleo, ya cuando es simple y cuando es compuesto tiene más de un núcleo, es compuesto. Tenemos que también por la presencia y la ausencia del núcleo, el sujeto puede ser expreso o tácito. También los modificadores del sujeto tenemos que son los artículos, los adjetivos que acompañan al núcleo y también los modificadores indirectos son las palabras que se unen al núcleo mediante la preposición, ¿no? Muy bien.
La preposición es, acuérdense, las posiciones también se la encuentra dentro de las cosas. Es facilito encontrar en la oración. Entonces, aquí ya tenemos nuestro taller y lo vamos a realizar. Bueno, que un ratito. A ver, todos ya tengan su lápiz, su cuaderno, para ver los que desarrollen. Ahora sí, vamos con nuestro, lo voy a hacer más arribita. Ahí. Ahí sí. Entonces dice la pregunta 15, busque en la sopa de letras las palabras que se escriben con G y con J. Aquí nos ha indicado, muy bien, Gustavo quiere participar. Participe, Gustavo. Ya, cada uno que va a participar. ¿Puede ser una? Sí, puede ser una, pero con diferentes colores, ¿no? Y ya después me indica. Y el mismo que participa, coloque el mismo color, la subraya en la parte. Sí, ya la llevo hecho, ya la, en antes ya la estoy haciendo. Solamente me falta una. Ya. El mismo color lo escribe, lo coloca acá, la misma palabra, ¿no? Que ha utilizado, la coloca aquí en esto. Muy bien, así. Con el mismo color. Yo puedo participar, Mendoza. También participe. Ahí, uno, dos, tres. 14 palabras, pero el mismo color indiquen acá en lo que están buscando la palabra, ¿no? No se olvide de colocar el mismo color, eso, el mismo color para yo, acá estoy yo anotando su participación, si no, yo no puedo, yo en sí sale la persona que está participando. Mira, muy bien, Mendoza, Lapo. Todos tienen que tener hecho ya esto en casa. Déjenme ver. Una. Ya, participen, ¿no? Participen. Mamita Castro, usted está acostadita. Póngase bien, mamá. Se ve feo eso. De verdad que le cuento que se ve feo. Sí, todos están trabajando. Sí, participen. Rodríguez, ¿puedo hacer una? Sí, Rodríguez, puede hacer una. Igual le he indicado que tiene que colocar. Ya encontré una. Ya, pero no lo mismo. Ya, respeto con los compañeros que ya han realizado, ¿no? Mucho respeto. Siempre les he indicado respeto. No que me va a participar y me va a colocar ahí encima de lo que ha hecho el compañero, ¿no? Y por favor, prendan las cámaras. Ruiz. A mí nadie me ha dicho que usted tiene problemas con cámara. Caicedo, poco me han dicho ese problema que tiene con las cámaras. Pérez, tampoco me han dicho nada de problemas. En esta semana, la única que me ha dicho problemas de que no tiene computadora es la niña Briones. Pero de ahí, bueno, Naomi. Pero de ahí nadie más. Álvarez, la cámara. Alvarado tiene problemitas ahorita en su cámara, pero él tiene dos positivos.
pero de ahí nadie más. Muy bien, usted está haciendo eso, voy a pasar a la segunda, porque si no, no voy a encontrar, ya he visto que ya están haciendo. Muy bien. Y puede ir al baño. Puede ir al baño. Entonces usted con bonita, no así de esta manera, bien bonito, con diferentes colores, usted va a trabajar esto, ¿no? Vamos con la segunda, vamos con la 16, la pregunta 16. Lea las oraciones y escoja el literal correcto del adverbio que corresponda. Muy bien, aquí lo coloco aquí. Alce la mano, ¿quién va a trabajar? A ver, vamos trabajando. Esto es de trabajar. Ya terminó Carpio, plan 16. Puede ser la número 1, por favor. Sí, me escucho, Carpio. Martínez, haga la número 2. Bonoso hace la número 3. García hace la número 4. Yo puedo hacer la primera. No, yo ya dije porque necesito actividades de estudiantes que no tengo actividades. Y usted participó. Todos los hago participar. Ya les indiqué. Ya cada uno tiene que hacer. Carpio, Martínez, Bonoso y García. Bien, pero yo también hice la actividad anterior. Ay, Bonoso, déjeme ver. Si no, otro que no. Ah, ya. Ok. A ver, Maldonado. La última. La número 4. Gracias. Todos tienen que participar. Lea bien la oración y con el cuadro que yo le indicaba, así como les hice el repaso, busque la palabra y encierre cuál será el adverbio de tiempo, de modo, de lugar, de duda. Miranda, ¿puedo hacer la pregunta 17? ¿Mande? Miranda, ¿puedo hacer la pregunta 17? Ya están haciendo, sí, sí pueden seguir haciendo para ir más rápido. Y una pregunta, la primera pregunta dice, dormí muy mal la noche pasada. La última dice, N.A, ¿qué significa eso? Ninguna. Ninguna de estas. Sí, ninguna de estas. Puede ser que la oración esté ninguna. O sea, ninguna de esas. Tengan cerca su hojita donde usted tiene que tener los adverbios para que usted pueda mirarlos y usted tiene que ya también aprendérselos. A ver, Martínez, ¿qué pasó? Es que la primera está confusa porque hay dos palabras. Sí, hay dos palabras. Mal. Martínez. Sí, mis, en cantidad dice sí. Modo dice mal, pero acá no está mal, no está cantidad. Y a ver, ¿qué palabras nomás utilizamos en cantidad? En cantidad. El de muy. Usted tiene que ver las palabras que utiliza. Sí, pero en cantidad dice más, menos, poco.